Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, estamos con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. La Comisión Europea acaba de dar un serio aviso a España y además ha dejado los circunloquios, lo ha dicho muy directamente. Habla de la necesidad de controlar el déficit público, la reducción de la deuda pública, además atisba que no va a bajar del 95% en los próximos 10 años y dice que elevar el gasto público en 4-7 puntos hasta el 2050 es realmente peligroso. ¿Qué le parece este serio aviso de Bruselas? Bueno, la Unión Europea, lo estaba el gobierno anterior de la Unión Europea y lo está el actual, ha cogido el relevo y va en la misma dirección, está muy preocupado con la situación, de España, con la situación de deuda, que ya hay, prácticamente ya no hay margen para aumentarla. Tampoco se creen que pueda haber una disminución con el proyecto de gasto y de presupuestos que se están poniendo en marcha, pues no ven la posibilidad de que pueda haber una reducción de la deuda. Y luego pues el déficit que está previsto pues también tiende a lo mismo, tiende a un incremento de la deuda. Les preocupa mucho estas medidas que el gobierno está tomando, como ha sido esa subida excesivamente alta del salario mínimo interprofesional. Que está, no en que sea injusto, sino que en menos de un año 22%. No, a eso vamos, ¿no? Sí. Es los efectos secundarios que una medida de este tipo puede generar, porque favorecen a un sector, pero han perjudicado notablemente pues a otros sectores, como es el sector agrícola y ganadero, que se mueven, a fin de cuentas, son familias que tienen, sí, gente que está trabajando con ellos, y que muchos se ven muy mal para llegar a fin de mes. Les preocupan estas medidas y sobre todo les preocupa el gasto público previsto que tiene el gobierno, que también les está combinando a un incremento de impuestos, que no sé por dónde, porque España estamos ya prácticamente en un límite que deja muy poco margen para nuevas subidas. Ahí es donde va a haber el agujero, porque claro, se prevé un gasto, un aumento del gasto muy superior al crecimiento de la economía. Más y me con las incertidumbres que hay ahora, con lo del virus, etcétera, etcétera, y otras cuestiones. Por eso ayer, el pasado jueves, la frivolidad de la aprobación del techo de gasto. Fue increíble la intervención, creo que fue de ERC, ¿no? Esquerra Republicana, sí. Decir, no, a nosotros no nos importa lo del gasto público, sino porque es que esto es un trato, vamos a ver, un acuerdo que hemos hecho las cuentas. Pero es que han metido el techo de gasto de este año y del próximo, sí, con las incertidumbres que hay. Y luego unos aplausos y una alegría cuando esto es realmente, yo creo que es un brindis al sol sumamente peligroso. Este gobierno lo único que quiere es comprar tiempo, porque el hecho de meter la previsión, el techo de gasto del año 2021, con lo que queda de este año todavía por delante, etcétera, a mí me parece todo una frivolidad. Me gustaría equivocarme y que dentro de un año diríamos, pues la economía va como un tiro, pero a mí me parece que estas cuentas no la va a ver quien las cuadre. Y esto va a ser un gravísimo problema. Lo que es un insulto a los ciudadanos es que los grupos que apoyan
Estos presupuestos no quieren el bien de España, pero es que lo ha dicho en la intervención, a mí me importa un bledo el tema del techo de gasto, más o menos, sino que lo que me interesa es que cumplir, ustedes están cumpliendo el pacto y entonces le vamos a dar su apoyo. Bueno, es que esto es así. Yo creo que este gobierno está apoyado, además apoyado por los pelos, porque prácticamente, usted hablaba de los aplausos, da la impresión de que tienen una fortaleza y no, están supeditados a un voto arriba o un voto abajo. Es un gobierno que representa a menos de la mitad de los, españoles y está en una situación de una precariedad extraordinaria. Por eso intentan ganar tiempo y ahora lo van a hacer mes a mes, porque ahora han prometido los independentistas que se van a reunir todos los meses con ellos y con esto lo único que quieren es inspirarles una cierta confianza para que en las distintas votaciones que se van a producir puedan sacar adelante las cosas. Han metido, efectivamente, los dos, el déficit del el año, techo, de gasto, de los dos años, del año actual y del próximo. El del próximo no estaba previsto, es que sí, en absoluto. Lo han metido pues por tener esa tranquilidad. También ellos confían en que ahora el nuevo gobierno de la Unión Europea pues no va a tener esa vigilancia tan estricta sobre sus gastos y creen que eso les va a permitir una cierta alegría. Pero claro, ahora vienen las concesiones a las comunidades autónomas también. Ahora vienen las exigencias de los independentistas catalanes y vienen las exigencias de los independentistas vascos o digamos... Se puede decir que este gobierno compra futuro a costa de la mayoría de los españoles, de las comunidades autónomas. Ahora lo vamos a demostrar con una serie de casos. Por eso me llama la atención que haya tanto silencio. Es decir, todo lo que se da de más a Cataluña y al País Vasco va a ser compleando una competencia desleal y quitándoselo a otras, como ya leíamos hace una semana. Ya no se finaliza el AVE en Oviedo ni en Gijón. Están los asturianos que fuman en pipa. Se les va a quedar, se van a quedar a 50 kilómetros. ¿No? Bien, que igual eso había que haberlo hecho desde el principio, pero eso demuestra los recortes profundos que van a meter a todas las comunidades autónomas, menos a estas. Y precisamente hablando de comunidades autónomas, el otro día la señora consejera de Economía de Cantabria ha reconocido que Cantabria, como habíamos anunciado aquí, tiene que hacer un plan económico y financiero por incumplir el déficit. Pero hay aquí la gorda, la curiosidad. Dice, no, pero esto no va a suponer recortes. Oiga, pero esto es como negar metafísicamente. Si el plan financiero precisamente es para decir que hay que meter el cuchillo y hacer recortes. Yo digo que por lo menos de 80 millones de euros. Posiblemente sea de mucho más, don Aurelio. Sí, no, es... Es que, de verdad, esto parece que ya la mentira se ha institucionalizado. Nos han visto a los ciudadanos cara de tontos, pero que tengan cuidado, porque igual la sociedad a veces reacciona muy rápidamente y dice, pero bueno, si estos ciudadanos eran tontos, y de repente dejan de serlo, ¿no? No, es cierto, ¿no? Cantabria estaba al borde de la intervención y entonces, pues digamos que lo han matizado de esta manera, hacer un plan financiero. Bueno, efectivamente, va a haber recortes, claro. Va a haber recortes. Y son recortes sobre recortes, porque ya la situación era límite, ¿no? Y ahora vendrá también los nuevos ajustes con este proyecto de sistema de financiación de las comunidades autónomas. Que para Cantabria le va a perjudicar. Que supondrá un incremento importante para los que, digamos, organizan el lío, que son los catalanes y los vascos, pero aquellos disciplinados y que funcionan bien, pues van a ser víctimas de los recortes de este gobierno. Porque solamente lo que usted decía, están intentando ganar tiempo. Y los que hacen ruido, a los que hacen ruido, es a los que hay que mantener callados. Lo que pasa es que el mapa que va a quedar para un próximo gobierno que haya, que pueda abrir, a ver, va a ser imposible retrotraer muchas cuestiones. Va a ser protestas, problemas. Es decir, están creando una situación de realmente de irresponsabilidad, de tal materia, de tal gravedad, que yo no sé el futuro cómo vamos a salir de esta. Te lo digo en serio, porque las decisiones. Ahora vamos a hablar de lo que quiere el País Vasco. Sí, no, yo creo que se está fraguando, se está creando un caldo de cultivo
pues de esto, de movimientos, de revueltas de los distintos sectores. Claro, ahora tenemos a todo el sector agrícola, ya viste, prácticamente en todas las comunidades autónomas, por la situación que está pasando. ¿Qué soluciones le dan? Pues resulta que los, digamos, la facción comunista de este gobierno se reúne con ellos y toda la solución que les da, bueno, vosotros seguid apretando, seguid haciendo manifestaciones, porque no están capacitados para dar ninguna otra solución. Otra solución que aportan al sector agrícola y que a mí me parece grave para la ciudadanía y para el consumidor es impedir el libre comercio, impedir sí. el comercio. Pero si además eso no va a servir esto, para nada. Impedir sí. ofertas, impedir esto, cuando eso, pues hombre, estamos en una sociedad de libre mercado. Además, solo eso afecta al 7%. Es muy poco, y sobre ciertos productos, y bueno, pues van a intervenir en los precios. Y es que el intervencionismo es lo propio de estos gobiernos comunistas, porque a mí me parece que no es, o sea, gobierna un partido socialista, obrero español, que no es lo que era, porque hoy podemos decir que Sánchez se ha podemizado por completo. Mire, lo grave es lo que vamos a comentar a continuación, es decir, las transferencias de la Seguridad Social que quieren para el año que viene, aunque, atención, ayer había como una vuelta atrás, bueno, esto hay que pensarlo, yo creo que empiezan a asustarse, pero la cuestión es, quieren transferir la Seguridad Social, la gestión, pero no la caja, porque claro. es muy deficitaria en el País Vasco, claro. es decir, los señores del País Vasco dirían, mándenos 2.000 millones para pagar las nóminas de este mes. Pagar las jubilaciones, pagarlo, mándenos tanto. Pero yo igual puedo hacer después sobre eso jugar con desvaríos hacia la baja para competir con otras comunidades. Bueno, esto es un auténtico despropósito que los propios abogados de la Seguridad Social, una asociación, ha puesto el grito en el cielo. Queda un año por delante, esperemos que no llegue a esta situación. Pero es que además han pedido la transferencia de puertos, que a Cantabria le penaliza muchísimo. ¿Y por qué? ¿Qué más nos da a nosotros que lo gestione el País Vasco o el Estado? Pues no, señor, las tarifas. Nos pondrían tarifas de competencia para hacernos un dumping con la llegada de buques. Está rompiéndose la unidad de mercado, está rompiéndose el Estado, está desapareciendo el Estado de estas comunidades de forma casi irreversible. Y me quedo perplejo ante el silencio de nuestro presidente, de nuestro gobierno y de los gobiernos limítrofes. Bueno, el otro día la presidenta de La Rioja, por cierto, hay que decirlo, socialista, dijo algo. Dijo que las comunidades cercanas había que primarlas porque estaban sufriendo, cosa que desde luego estoy totalmente de acuerdo. Pero el silencio de Cantabria, el silencio de Castilla y León, pero es que esto es destrozar la competencia y crear un dumping. Esto sí que es un dumping. Esto es un dumping en toda manera y además, lo bueno para mí y lo malo para los demás. Y el resto de las comunidades aquí, pendientes de dos comunidades, de lo que diga este gobierno, que es esclavo de los votos de estos señores y que no está legislando para mejorar a todas, sino para el gobierno continuar en el poder. Sí, el único objetivo es sostenerse, mantenerse ahí. Aquí hemos venido hablando de siempre, vamos, yo he dicho que las pensiones están aseguradas, su sostenibilidad está asegurada siempre y cuando se mantenga la caja única y la gestión nacional del sistema de pensiones. El gran peligro que pueden correr las pensiones es precisamente este nuevo derroteros que inicia este gobierno, empezando a romper de momento la gestión. Romper la gestión equivale a romper la caja única de las pensiones, porque claro, esta es una reivindicación que ya llevan muchos años haciéndola. Yo siempre había escuchado a catalanes y a vascos decir, hombre, queremos gestionar las pensiones, pero que las pague el Estado español, porque claro, son deficitarias. Usted decía 2.000 millones, se habla de 4.000 millones de euros son el déficit de las pensiones. Pero además, ahí sí que puede surgir otro agravio comparativo,
porque evidentemente el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, lo que pretende es que sus ciudadanos estén mejor y, a ser posible, mejor que el resto de España. Entonces ahí sí que se podían dar unos incrementos de las pensiones que sería una discriminación inadmisible, ¿no? Por tanto, y además hay una alarma general, dar la gestión de la seguridad social al Partido Nacionalista, al gobierno vasco, es de una irresponsabilidad propia de quienes no tienen ni la menor idea de lo que es llevar el gobierno de una nación. No, o los que tienen un interés nada más de continuar. Es decir, bueno, es yo mismo. Creo que esa es la cuestión de fondo, no nos vamos a Es lo mismo, engañar. Cuando los intereses personales... Pero es que aquí el tiempo va a poner a cada uno en su sitio, claro. Y sin tardar. Bueno, pues este es el tema, y el tema del puerto de Bilbao y de los puertos vascos, la gestión, ceder la gestión. Piden también los aeropuertos, que creo que no se les va a dar. Pero esto es una precipitarse en una pendiente de especie de locura que no sé a dónde nos va a llegar, porque desaparece el Estado. Sí, bueno, es así, y hay una alarma precisamente. Usted sabe que ayer ha habido una reunión de los expresidentes, sí, Felipe González y Aznar, en esta organización, en esta fundación que es la sociedad civil, y esta reunión con otros muchos líderes, tanto de la derecha como de la izquierda, con Francisco Vázquez de Galicia y, en fin, con Rosa Díez, tanto de izquierda como de derecha, y ha habido una alarma general. Viendo la deriva que va tomando España, y sobre todo porque ven que estamos en unas manos de gente que no ha asumido esa idea de responsabilidad que debe regir el gobierno de una nación, ¿no? Están para sostenerse como sea, están encantados de haberse conocido y no sabemos de dónde va. Decía usted, los puertos, los transportes. Es que fíjese usted en qué manos está todo esto, que es Ábalos quien dirige precisamente estas cuestiones. ¿Qué idea tiene este hombre de eso que tiene entre manos? No ha gobernado nada, no tiene formación en ninguna dirección, no tiene una visión de Estado que les permita ver las consecuencias de cada una de sus medidas. Por tanto, estamos en una situación de auténtica alarma. Y ahora quisiera hablar del tema Esmiace, que algunos parece que quieren apagarlo. Ya dicen, no, mire, ahora dicen, hay que mirar al futuro. No, hombre, no vamos a pedir cuentas. No, 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 aquí vamos a pedir cuentas. Aquí hay muchas responsabilidades. Claro que Esmiace se encontraba muy mal. Esto es una cosa que ya lo sabemos todos, pero que ha sido definitivo el decreto del gobierno, lo que precisamente sobre los costes de la generación eléctrica, eso es tan claro. Y eso es lo que ahora el Partido Socialista quiere tapar. Sí, igual, diciendo, bueno, estaba muy mal. Pero es que lo más grave es que los sindicatos están callados. Sí. Lo de los sindicatos no tiene un pase. No tiene un pase. Es decir, no tiene un pase, porque ese ha sido el tiro de gracia, que evidentemente la situación de Esmiace hubiera podido llegar hasta donde hubiera podido, pues posiblemente, pero cada uno, cada palo aguante su vera. No, hombre, ahora vamos a estar todos juntos, vamos a estar todos unidos. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Sí. ¿Pero qué es esto? ¿Y el dinero para Cataluña y el dinero para el País Vasco? ¿Pero qué es esto? Bueno, usted sabe y conoce, hablar de los sindicatos, pues yo creo que es abundar en lo que hemos venido diciendo. Los sindicatos están bien atendidos económicamente, o sea, tienen subvenciones, tienen cursos, tienen una serie de cosas que a sus líderes, a los que lo dirigen, porque son sindicatos absolutamente burocratizados, les va muy bien, y su misión fundamental es tener acallados a los distintos sectores que representan. Esto se está dando así, pero usted mira, el líder, el jefe, sí, líder, yo casi no me atrevería a llamarle líder, yo creo que no son líderes de nada, pero el jefe de este señor de la bufanda... Ah, el de UGT, que no ha, lleva 30, UGT, 40 años sin es trabajar. Que es que se ha declarado independentista. En su es día, decir, sí. Se cambió, era asturiano y se puso, cambió el apellido. Sí, está ahora en Cataluña. Bueno, se ha declarado independentista y dice que... Sí, que lleva 40 años de Cataluña, trabajar. Que la independencia de Cataluña, y que un sindicato nacional que representa igual a los de Cantabria, a los de Logroño, que a los de La Rioja, que cualquier otra región,
se manifieste de esa manera, pues dice muy claramente en qué línea están y que los demás... El sindicato USO estaba denunciando esto, de los claro, sindicatos mayoritarios. Es que eso es muy grave, ¿no? Es que a ver a quién representa. Nadie duda que, y no quiero yo malas manifestaciones, yo creo que las manifestaciones arreglan poco o nada, pero bueno, en un momento igual hay que hacerlo. Bueno, si ahora existiera otro gobierno de otro color, aquí en Peñahermosa, estarían todos los días dando la tabarra los sindicatos a la puerta de Peñahermosa diciendo solución para Esmiaz. Usted es el culpable, con solución para Esmiaz. Pero nada de eso. Y no es que estoy llamando yo a que lo hagan, no quiero que lo hagan. Pero es que lo que hay que llevar a los ciudadanos es la vara de medir que estás pronunciándose en este país. Es una vara de medir absolutamente rota, vamos. No, y que además la alarma que hoy tenemos en Cantabria es que estas cosas suceden y suceden y parece que el gobierno no se ha enterado hasta que han pasado. Sí, sí, porque sí. Lo hemos tenido con la marcha al País Vasco de la línea de Corf. Se han enterado cuando estos se han ido, cuando han decidido irse, no han hecho caso. No, han querido echar culpa luego cuando el presidente de Brittany Ferries ha hecho, pero evidentemente el Estado ha actuado fatal, no habiendo puesto las medidas oportunas. El Estado ha actuado fatal porque el gobierno no ha presionado en la medida que tenía que hacerlo, porque tampoco era el gasto. Ahora estamos viendo también lo que está pasando y a mí me parece que todo eso contribuye a ir relegando a Cantabria a una comunidad de tercera categoría. Abatida, porque ahora vemos... Y lo dicen, y tiene un efecto desastroso sobre la imagen de Cantabria, una región ganadera, y que digan... O en la manifestación que tenemos este viernes. La manifestación que hay. Y que digan un concejal de Torrelavega que dice que se elimina la línea de sacrificio del ganado de ovejas, cabras y cerdos en Barreda porque una inversión de 125.000 euros no la pueden hacer. Hombre, que se vaya el concejal y dediquen su sueldo a hacer esa línea, que es importantísima para Cantabria por la imagen, porque estos señores ahora, los que además están subvencionadas, la cría de este ganado está subvencionada, pues porque representa también riqueza para un sector de la región. Bueno, pues estos ahora se tienen que ir o a Asturias o a Castilla. Tenemos la manifestación de los tractores en Santander, evidentemente lo que está sucediendo. Pues bueno, vemos cómo está este sector, el sector primario, que no es una cuestión de ahora, y que no hay una solución clara. Pero evidentemente aquí solo se ponen las fotos para las inauguraciones, pero para la gestión de los problemas todo el mundo se pone de perfil. Es el problema que tenemos, y en Cantabria de manera clara. En Cantabria tenemos este tema de Esmiaz, pero tenemos el problema de otras cuantas empresas muy importantes, y aquí... El silencio sindical es una cosa realmente espantosa. ¿Por qué? Porque son una misma cosa. Claro. La izquierda y estos sindicatos son una misma cosa. Sí, sí, no, entonces, sin duda, es una cadena de motor evidentemente mueve una cosa y no defienden a los trabajadores, que es lo que hacen. Son sindicatos del siglo XIX. Sí. Esa es la realidad de finales del siglo XIX, con una concepción además antigua totalmente de la realidad. Y España necesita sindicatos y pasa lo mismo con eso. ¿Dónde está la COE? Por cierto, lo de la COE de Cantabria. Por favor, que tenía que estar haciendo debates, sacando informes, diciendo esto, lo otro. No existe, porque no paguen cuotas y que se retiren o que se vayan para ni casa. Ni ha existido, porque yo... ¿Y sabes por qué no existe todo? Porque hay una dependencia. Se está haciendo un Estado tan pequeño que todo el mundo depende de la administración. Sí, totalmente. No es un Estado liberal. Esa es la gran diferencia de Estados Unidos. El hecho de que a la COE le hayan asignado 80.000 euros pues para poder sobrevivir y tener unos gastos corrientes en los presupuestos de Cantabria, pues hace que efectivamente pues el silencio tenga que ser clamoroso, ¿no? Pero luego vemos también, don Gervasio, lo que ha venido pasando con los líderes. Ahora hay un líder que, bueno, pues el hombre hará lo que pueda, ¿no?, ahí en la COE. Pero es que vemos los que han tenido, el que ha tenido, por ejemplo, el anterior, ¿no?, que se pasó a la política. Pero pasa también a nivel estatal, El silencio también ha sido absoluto. Y es que, mire, los líderes actuales sindicales siempre han sido los sindicatos correa de transmisión de los partidos. Teníamos comisiones obreras, también los empresarios, correa de transmisión del Partido Comunista, o la
UGT, correa de transmisión del Partido Socialista, pero había unos líderes fuertes, porque Nicolás Redondo, sí, bueno, era, gente que se jugó, eran líderes, sí, capaces, y si había que enfrentarse a los gobiernos, hicieron, aunque fuesen de su cuerda, lo hacían. Pero es que los líderes de hoy ya no. Un hombre como Marcelino Camacho, que Marcelino Camacho, una integridad total, no, vamos, eso es indiscutible. La cosa va de líderes. Efectivamente, pero bueno, ahora ya es que el señor dice de la bufanda que usted dice, es que cada vez que uno habla, baja, sube el pavo. Personaje gris, bueno, mediocre. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues a ver lo que pasa esta semana en el tema económico. Iremos conociendo datos del paro próximamente. Y la verdad es que la cosa con lo del virus, etcétera, etcétera, no pinta nada bien. Pero bueno, habrá que seguir aguantando. Lo del virus, un poco de tranquilidad, ¿sabes? Que no pasa nada. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos, 942-229-600.